aquí nos encontramos, nos desplazamos hasta la exposición Equina y nos encontramos con el locutor técnico de la exposición que nos va a contar hasta el momento cómo va el resultado de la exposición, ¿cierto? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, el resultado es un éxito total, definitivamente es un éxito total. Tenemos más de 250 animales en pista, afluencia de caballos de diferentes regiones del país, Sabana de Bogotá, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila. Eso es un muy buen resultado. Bueno, de pronto, ¿qué es lo que ustedes califican de ellos? Para contarle a los televidentes. Mira, son cuatro modalidades. El trote del galope, la trocha del galope, la trocha colombiana y el paso fino. Y cada una tiene su sonoridad específica sobre la tabla y sus movimientos específicos. Todos deben de cumplir con unas alzadas mínimas, que es la altura desde el piso hasta la parte más alta de la cruz. Pero la idea, lo que en ellos se califica es su calidad en los movimientos. ¿Alrededor de cuántos equinos se premian? Que en cada competencia se premian hasta 5 ejemplares. En las competencias de mejores, se premia mejor, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y dentro de las calificaciones, ¿qué equinos están dentro de los mejores? No, todos. Hay un escalafón que se va creando a nivel nacional y que se premian en la Feria Nacional. La Feria Nacional es en febrero. La del próximo año se va a realizar en la sede de Silla, en Río Negro, Antioquia. Y allí se van y se premian todos los ejemplares que tuvieron los mayores puntajes durante todo el año. ¿Cómo ha sido de pronto la acogida de las personas acá en la exposición, el fluido de gente? Definitivamente excelente, tú lo has excelente, el clima ha estado muy benévolo, mujeres lindas como tú, definitivamente algo muy bello en este Valle del Cauca. Yo veo que hasta a mí me halagan aquí dentro de la entrevista, para que vean. Bueno, así terminamos nosotros la nota para ustedes, para darles toda la información, para que estén conectados acá en el canal de PSC durante la exposición Equina. ¿Cuál es la idea? Que ustedes nos visiten, que ustedes vengan y conozcan de esos equinos, de los mejores, de los que van a ser premiados, y obviamente que participen de las diferentes actividades que hay acá dentro del Coliseo de Ferias de Tuluá.